Adelante. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. El verbo principal es así Sí. Porque recae sobre el sujeto. Adelante. Dice el que, o sea, el sujeto, el que, hace. Ese es el verbo principal. El derivado, la derivación es que se es justo. Es buena respuesta. O sea, Muy buena el respuesta. El verbo principal es que hace y luego, como consecuencia de ese hacer, es. Muy buena respuesta. Es muy claro. Sí, ahí sí. Ahí repito. yo que no entiendo griego es muy claro. Ah, sí. Recae directamente sobre Sí, 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 sí. Muy el claro, muy claro. Hace. Ahí está mi respuesta. Muy, muy buena, sí, sí, sí. Ahí está. Eh, ok. Muchas gracias. Eh, dos minutos de... Sí. Bueno, Rodrigo. Usted es profesor en una escuela, no vaya a enseñar español nunca, yo ni gramática. <laughs> Ojalá que no le toque. Porque realmente el verbo hacer ahí no está funcionando como sujeto. Y, perdón, como como verbo principal. No. Porque usted quiere convertir la oración en una oración predicativa de causa y efecto. Y usted no puede hacer eso ahí. Ahí lo que ocurre es lo siguiente. El que hace. Si yo digo que el verbo es hace, entonces el sujeto es el que. El sujeto es el que. Vamos entonces a decir el que. Ajá. ¿y ¿Quién es el que? El que. Y luego el que hace es el verbo principal, dijo usted. El que el hace. sujeto, el ah, okay. que. Vamos a dejar, malísimo. Vamos a, incluso vamos a meter el objeto directo del, 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 del participio, porque en el griego ni siquiera es un verbo. En el griego es un participio presente. Pero hasta yo entiendo en el español de que el sujeto es él. El que hace, justamente. Pero hasta en español lo entiendo yo a eso. Participio, el que hace, por eso está articulado. El que hace... Justicia. Vamos a ver, yo le digo a ustedes, señores, el que hace justicia y me paro ahí, ¿tiene sentido? No, para que sea una oración tiene que tener sentido completo. Y noten que estoy metiendo el sujeto que dijo el señor Rodríguez.